Esta noche nos encontramos directamente del Estado de México, ahora más conocido como el Hijo de Herodes. Hoy haces equipo frente junto a Veneno Negro y el Espantapájaros. ¿Y qué más ahora? Haciendo como una tipo tregua, ¿o tienes una rivalidad frente a Halcón Negro? No, claro, con Halcón la rivalidad viene desde hace mucho, ¿no? Hoy Guadalajara está de manteles de largos porque tiene la presencia del Hijo de Herodes de Máquina. ¿Qué opinión sobre tus otros contrincantes que estaban sobre el ring? No, son muy buenos, la verdad, mis respetos para todos, ¿no? La respuesta es una gran lucha, la gente lo vio, toda la gente prendida. Afortunadamente, siempre que venimos a Guadalajara, siempre tenemos esta reacción del público, ¿no? Estoy muy agradecido de estar una vez más aquí en Guadalajara. Te hemos visto allá en el Estado de México, en el lado independiente, en Coacalco. Sí. Y ahora te vamos a este lado de independiente, en Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo te sientes ser independiente? No, la verdad es que mis respetos para todas las empresas. La verdad es que cada quien estamos en el punto donde nos sentimos más a gusto. Yo la verdad soy 100% independiente. Me gusta trabajar con todos, empresas, consejo, AAA. Mis respetos para todos ellos. Pero la verdad es que yo siempre he dicho, ahorita la dinamita que hay en la lucha libre independiente es lo mejor. Y explotar mi calidad como independiente es enfrentarme a todos estos luchadores independientes. ¿Te vemos próximamente en la Naucalpan? Sí, claro que sí, vamos a tener grandes sorpresas. Vamos otra vez con reaparición con grandes empresas, como ya lo hicimos en el pasado. Regresamos, seguimos buscando el Hijo de Máscara Sagrada, Se Me Esconde, Fishman, infinidad de juniors, ¿no? Que la verdad es que es lo que yo estoy buscando. Con Demos tengo una cuenta pendiente, ya nos enfrentamos en clásica, nos enfrentamos en lucha extrema. Yo soy todo terreno, y si el chaparrito quiere, que la verdad es un chaparrito con muchos huevotes, yo estoy dispuesto. Ya saben que a mí, lo que me pongan, le doy. Vimos a un Daimar que le acabaste con él en una arena San Martín. Le demostraste al público que tenías capaz para ganar ese campeonato, pero próximamente vemos que te enfrentarás al Mosco X-Fly. Así es, la verdad es que es una oportunidad que siempre he buscado. Campeonatos, campeones de papel hay en todos lados. Así, por eso me chingué a Daimar de una para otra. Pero X-Fly es un luchador que, mis respetos, tiene la bandera bien puesta de Guadalajara y que ha hecho muchas cosas en todo el mundo. Es mi sueño enfrentarlo, tanto sea clásica como extrema, pero me gustaría sacar de sus casillas a X-Fly, a ese monstruo de la lucha extrema, para yo medirme y que la gente de Guadalajara vea el nivel que tiene Máquina. Te veremos algunas presentaciones alrededor de la República Mexicana como Máquina Asesina o el Hijo de Herodes. Sí, así es. Realmente he estado trabajando también para San Antonio, he estado yendo para Monterrey, para Moncloa, Coahuila, en el centro del país. Ustedes lo han visto, todo el movimiento que tenemos. Y vamos a seguir trabajando en toda la República porque no soy un luchador local, soy un luchador de todo el mundo. ¿Qué más sigue por parte de la dinastía Herodes? Vamos a seguir enriqueciendo el nombre. Mi papá lo dejó muy, muy en alto. Al final de cuentas es la leyenda. Y tenemos que seguir haciendo eso. Nos exigen los compañeros y nos exige este público. Por eso tenemos que seguir haciendo lo mejor. Pues muchísimas gracias, felicidades por esta lucha. Y bienvenido una vez más al ámbito independiente de Guadalajara, Jalisco. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes, a Selec11, porque siempre me han apoyado en Guadalajara, Jalisco, desde el primer momento que llegué. Estoy muy agradecido con ustedes. Muy agradecido con todo el público, con toda la raza de Guadalajara. Y vamos a seguir viniendo porque vamos a seguir embelleciendo las tierras rojas de Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Un saludo a toda la raza.